Pero no queda de conocer. Estoy coordinado de este curso, no ha venido. Ni siquiera ha venido, de la región. ¿Cuál es el porno, doctora? Se meta a leer el Bademecum farmacológico, el iPad o el iPhone y todo su Facebook.
¿De acuerdo? La idea es llevar cuál es un cabello como caballo, vámonos a lo que sigue. ¿De acuerdo? Y sí es ideal, mientras más fibra, más blanda va a ser la materia fecal. Entonces rompe tu esquema ese. Porque sí, mientras más fibra es mejor, pero con líquido. Porque si no, sí se hace más líquido, más dura. Doctora, ¿para qué más sirve la fibra? Puede ayudar a la peristalsis intestinal si mejora el funcionamiento digestivo general, doctor. Pues hace las heces menos consistentes, menos densas. Más densas. Más densas, más brutas. A ver, dime algo que no hayan dicho todavía. ¿No sabes, doctor, en agua? Pues. No recuerdo si lo dijeron también, pero es como para que evitar esto, ¿no? El tipo de pujo o tenesmo y que sé que... Ya dijeron, si ya no detuvieron solo en hemorroides y no es el tema de hoy. ¿Otra cosa que haga la fibra, doctor? La consistencia, las heces. Ya también lo dijeron. ¿Tú estás en el ejército? No. ¿Por qué traes esa plaquita? Porque mi papá me la regaló, si está en el ejército. Ya. O la gente que es alérgica también luego trae. Entonces, no, eso ya lo dijeron, dime otra cosa nueva de la fibra. Cuando hay materia fecal y tiene consumo de fibra, pues es más fácil de evacuar, por lo tanto se estimula. Ya medio dijeron todo eso, pero no, estoy buscando otras dos respuestas que nadie ha dicho. Doctora, doctora, doctor, la fibra disminuye el colesterol malo. La fibra protege contra el cáncer de colon. La fibra promueve las evacuaciones sanas. Entonces estamos hablando de divertículos, pues porque me fui a la fibra. ¿Qué es un divertículo, doctora? Yo ahorita puedo aumentar la presión dentro de mi colon. A ver, así. Y causando un divertículo. ¿Puedo echarme un cake. Pero aumentar la presión dentro de mi colon. ¿Qué más? Pues es una interconexión de la mucosa intestinal. Sin perforarla. Bueno, sin llegar a. Peritoneo. Estás hablando con unas palabras muy rebuscadas que te estás enredando lentamente como boa, doctor, que es una interconexión de la mucosa intestinal. Sí, digamos que hay, no sé, una pérdida de continuidad de la mucosa. No, eso se llama una úlcera o se llama una erosión. ¿La producción que aparece únicamente en el área de sigmoides? Ajá. ¿Para qué? No, ¿qué dijiste? Dime fuerte, no pasa nada. El juez me habla muy querido, pero ahora me duro. Si me emparejo. ¿Qué dijiste? No, eso sea bonito, su sucepción intestinal no tiene nada que ver con ese tema y es una cosa bastante seria y peligrosa. No, doctor. Es una imaginación de la mucosa. No, que acabo de decir hace menos de 40 segundos y no oíste, doctor. ¿Sí lo leíste? Es una invaginación del intestino. No, evaginación de la mucosa. Evaginación de la mucosa, o sea, una herniación de la mucosa. Estoy de acuerdo, doctor. ¿Algo más que quieras agregar? Lo manejan como una bolsa. ¿Una bolsa? Una bolsa diverticular. Estoy de acuerdo, doctora. No, yo
saco diverticular, estoy de acuerdo, doctor. Es característico de personas adultas mayores, casi no es el que se encuentra casi todos ellos. Casi todos ellos. Si te digo que yo soy, que yo ya tuve divertículos, soy un adulto mayor. Soy un adulto súper joven. Ya tuve divertículos, entonces. Doctora. ¿Qué más? Más o menos tienen idea. ¿Qué más, doctora? Pueden estar presentes en la población y pasar a síntomas algunos. Sí. ¿Qué más? Pero no somos en orden. Pues es una protrusión. ¿Una protrusión hacia dónde? Hacia la luz del colon. No. Totalmente no. Doctora. Un divertículo es una protrusión hacia afuera de la luz del colon, donde existe una herniación. ¿Sabe lo que es una hernia? ¿Todo el mundo sabe lo que es una hernia o no? ¿Quién no sabe lo que es una hernia? Todos saben lo que es una hernia. Una herniación, entonces, de la mucosa, ¿de acuerdo? Hay pseudo divertículos y divertículos verdaderos. Entonces, ¿qué sucede? Se hace un saquito. Ya lo comentaron, ¿de acuerdo? Se hacen saquitos por diferencias de presión dentro del colon. Es como si yo agarro un guante, lo cierro, ¿y qué pasa con los dedos del guante? Se botan, lo han visto todos. Háganle así un guante, ¿qué pasa con los dedos? Se botan. Esos serían como divertículos, ¿de acuerdo? Dentro de un guante. Un divertículo de verdadero incluye todas las capas del tubo digestivo, y un divertículo o pseudo divertículo es una herniación de la mucosa y la submucosa, que es más lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque pues la celosa lo está deteniendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, afecta prácticamente cualquier sitio del colon. Pero en este lado del mundo, sobre todo el colon izquierdo, el sigmoides y el descendente. De aquel lado del mundo, en Asia, afecta de este lado, que es un problema para el diagnóstico, porque se confunde con qué. ¿Qué hay del lado derecho? Con apéndice. Y así se ve una colonoscopía, estos agujeros, ¿de acuerdo? 95% sigmoides, 5% hacia el ciego, y en el ciego, como les dije, puede confundirse con una apendicitis, pero en el ciego casi no se tapan los divertículos. ¿Por qué? Anatomía y fisiología pura, doctores, piénsenle. ¿Por la boca peristáltica? ¿Por la boca peristáltica? Y eso no hay hasta el calor, que bueno, no tengo las peristálticas allá donde el sol no brilla. Siguiendo el colon ascendente hasta que baja. Ajá. Existen diferentes ondas, ondas peristálticas, primarias, secundarias y terciarias, que pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, pero no es por eso. ¿Por qué más? ¿Qué hace el colon? Porque la materia fecal está menos densa. Ahí está. Cuando llega al ciego es casi pura agua. Epidemiología: un tercio de la población adulta, adulta joven, doctor, a partir de los 50 años. Dos tercios de la población al llegar a los 80 años, y esto se dan cuenta sobre todo por autopsias, tienen o tenemos divertículos. Factores asociados a presencia de divertículos: edad avanzada, como ya me dijo mi doctor que tengo yo, poca ingesta de fibra dietética, aumento de la presión intraluminal colónica, que ese es el mecanismo de la fisiopatología que hemos estado hablando. ¿Y qué pasa? Comemos poca fibra, doctora, esta transparencia es para ti. Comemos poca fibra, hay bajo volumen fecal, entonces es mucho más difícil que lo mueva el intestino. Por lo tanto, va a haber una alta presión dentro de la luz intestinal y se va a formar un divertículo. ¿Y dónde se forma? Normalmente, nosotros necesitamos, ya dijimos, que nuestra parcelita entera esté llena de sangre, estemos irrigados. El colon se irriga por una cosa que se llama la vasa basal, solo, de acuerdo, que son los vasos que están en la pared del colon. Y penetran, donde están los vasos penetrantes es más fácil que ahí, a la hora que hay un aumento de presión, se boten los divertículos, ¿de acuerdo? ¿Están entendiendo o no? Sí, sí, sí. Este es un ejemplo. Aumenta la presión, no tiene dónde ser, si hay músculo, pero en donde entran los vasos sanguíneos, ¡pum!, se botan los divertículos. Ahí está preciosa esta diapositiva, es un ejemplo de patología de un divertículo perfectamente claro.
Ahora sí, puede que tengas divertículos, pero no es lo mismo tener divertículos o tener diverticulitis. ¿Ok? Como no es lo mismo tener apéndice a tener apendicitis. ¿Están de acuerdo? Sí. La fisiopatología de la apendicitis es básicamente idéntica a la de los divertículos. Y solo un cuarto de pacientes con divertículos van a presentar sintomatología. Hay muy pobre correlación entre los síntomas, la localización, el tamaño y el número. Si no los sospechan, no los van a diagnosticar, no es que son cuadrazo bestial, ¿de acuerdo? Y es bastante común, yo diagnostico mínimo uno a la semana. Diverticulosis sintomática es muy poco frecuente, hay dolores abdominales, alteración en el hábito intestinal, pero no es mayor cosa. Se distiende, pero eso pues puede ser una vilcolitis, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora, la diverticulitis implica que existe una infección aguda del divertículo. Hay dos vías de presentación fisiopatológica. La primera, un fecalito, es una bola de materia fecal, se atora, erosiona la pared y se perfora. Y el otro, aumenta la presión intraabdominal y se perfora el divertículo. El divertículo, el colon está lleno de materia fecal, entonces es una perforación que va a pasar normalmente. Va a llegar el peritoneo, lo conocen todos el peritoneo, y lo va a tapar, ¿de acuerdo? Y va a dar una peritonitis localizada. Normalmente, si entramos ahí y lo atacamos con antibióticos, lo dejas en reposo, dejas en ayuno al paciente, se va a recuperar del problema. Pero si el paciente sigue comiendo y la infección va creciendo, puede ser la diverticulitis, va a ir empeorando hasta darte una peritonitis, que puede ser severa. Infección te va a dar un flegmón. Un flegmón es eso, básicamente quito un chicle y lo pego en el divertículo, que es lo que hace el peritoneo. Pero puede dar una peritonitis localizada, puede dar un absceso pericólico, un absceso pélvico, una peritonitis generalizada, dependiendo a qué horas agarres al paciente o el paciente a qué horas te vaya a ver. Entonces, aquí hay un ejemplo un poco dramático, pero el divertículo se tapa con un poco de materia fecal y ¡pum!, truena. ¿Ok? Fecalito adentro, erosiona. Se hacen microperforaciones en el divertículo. Muy dramática esta foto, por eso la puse. Estos son fecalitos dentro de los divertículos, y ven aquí, y vacían su contenido. Entonces llega el peritoneo y lo sella, pero si esto sigue haciéndose grande, se hace un flegmón, un absceso y eventualmente una peritonitis grave. Cuadro clínico: dolor abdominal, sobre todo en cuadrante inferior izquierdo. Pero hace un mes tuve un paciente que tuvo una diverticulitis aquí y aquí a la vez. Entonces es más difícil de diagnosticar porque dije, pues, ¿qué tendrá? Son dos cosas a la vez. Con fiebre generalmente, aunque no es una condición sine qua non. Constipación, normalmente el paciente tiende a estar constipado, ileo paralítico reflejo, no hace oír ruidos, sepsis si está suficientemente grave el paciente. No se debe, pero muchas veces hacen estudios radiológicos contrastados y ven nada más la luz del colon. Aquí estamos viendo el recto y el sigmoides, esta es la luz normal del sigmoides. ¿Y qué pasa aquí? Todo eso está inflamadísimo, vean, se hizo delgaditito. Bueno, hay una obstrucción colónica, normalmente es transitoria por la inflamación, ¿de acuerdo? Igual que los que les comenté hace rato de la eosinofilia en el intestino. ¿Qué va a haber en el laboratorio? Evidentemente va a haber leucocitosis, ¿por qué? Porque tenemos una respuesta inflamatoria. Alteraciones en el examen general de orina, aguas, esto quiere decir que hay involucro en las vías urinarias. Recuerden que el sigmoides está muy cerca de la vejiga y puede fistulizarse y afectar. Estadios de Hinchi, no se los aprenden de memoria, pero para que los conozcan, el primero uno es un flegmón peridiverticular y un microabsceso, o sea, tal light. Dos, hay un absceso pericólico, le está dando la vuelta al colon o está en la pelvis. Tres, hay una peritonitis purulenta generalizada, el paciente está grave, normalmente está en terapia intensiva. Y cuatro, peritonitis fecal, no tengo que decir nada más de esto. En imagen, ese es un colon por enema en donde no hay una diverticulitis, sino estamos viendo dos divertículos bastante chonchos, ¿los ven? Uno y dos. Orejas de Mickey Mouse. Esta es una tomografía, esta es la vejiga, este es el recto, este es el sigmoides y vean todo este flegmón que existe aquí. Aquí inclusive se alcanza a ver la perforación. Vean nada más, todo esto, cómo está la grasa engrosada, ¿lo ven? Tomografía, les va a dar el diagnóstico, la tomografía siempre, casi siempre es suficiente. Endoscopía, no hay que hacer endoscopía cuando hay una diverticulitis, ¿por qué no? Porque puedes perforar y puedes meter más aire. Si les estoy diciendo que es por aumento de presión, lo último que quieren es estar inflando el globo, ¿de acuerdo? Pero así se ven. Una carita feliz del lado. Aquí
si hay diverticulitis, miren, hay pus saliendo del divertículo y está bien inflamado. Acá también hay otro inflamado. Y esta es una tragedia cuando sangran los divertículos, porque no hay manera de detenerlos, porque son muchos que están llorando sangre, 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 y cuesta mucho trabajo detenerlos. A veces no son fáciles a las colonoscopias de estos pacientes, porque de repente son tan grandes los divertículos que dices, ¿dónde me voy a meter? Y si me meto uno de estos. ¿Qué le dijo Alicia al gato Alicia cuando se perdió en el País de las Maravillas? Dijo ella, ¿hacia dónde voy? Le dijo ella, él le dijo, ¿a dónde vas? Y ella, ¿qué le contestó? No sé. Entonces le dije, ¿y entonces él qué importa dónde vayas? Aquí sí importa dónde vas. Diagnóstico diferencial, colon irritable, depende de la gravedad del caso, apendicitis, sobre todo el lado derecho, enfermedad inflamatoria intestinal, que es el UCI y el Crohn, la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres, colitis isquémica, que es en personas de edad avanzada como yo, y neoplasias, ¿de acuerdo? Sobre todo neoplasias avanzadas. ¿Cómo se puede complicar? Fístulas. ¿Qué es una fístula? La conexión de coronavirus. Piénsenlo siempre muy fácil. Si voy ahorita, yo puedo abrir esa puerta e ir al salón de junto, pero si voy por un mazo y hago un hoyo aquí, eso es una fístula, que no debería de estar, ¿de acuerdo? Estenosis en casos repetidos, pero no hay que dejar que haya casos repetidos, mejor va para fuera el colon. Y hemorragia del 5 al 10%, las hemorragias de colon por divertículos son muy latosas. ¿Cómo se maneja? Paciente externo, si está leve un hinchillo, uno lo puedes tener en dieta líquida y en reposo. El problema de la dieta líquida es que se atan los pacientes afuera y rápido quieren comer, y los manejas con triple doble esquema antibiótico. Si los hospitalizas, repongan el líquido, si es una enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? Dejarlos en ayuno, reponer líquidos. Sonda nasogástrica solo si están ocluidos, si no, no, porque la sonda es súper incómoda. Evitar opiáceos, ¿por qué? Porque todos los derivados del opio aumentan la presión intraabdominal y no queremos aumentar la presión cuando hay divertículos. Antibióticos, esto cambia cada rato, de cuando hice yo la diapositiva hoy, sobre todo se usa quinolonas y metronidazol, pero hay toda una gama de antibióticos. No se los aprenden de memoria, sino chequen qué es lo que hay en ese momento. O de plano va para afuera, idealmente que sea electiva la cirugía. O si es una urgencia, pues ni modo, pero lo ideal es que no sea urgente, ¿de acuerdo? Siempre en frío es mucho más fácil operar. Cirugía electiva, cuando hay dos o más ataques. O un ataque cuando hay un ataque complicado, con involucro de otros órganos. O cuando es menor de los 40 años. Doctor, tu teoría de los viejitos, estamos fritos aquí. Yo ya tenía más de 40. Tristemente, cuando es en agudo, normalmente tienes que poner una colostomía, que no está nada padre para el paciente tener una bolsa de colostomía. Luego a veces los puedes reconectar, pero lo ideal es que nadie tenga una bolsa de colostomía. Bueno, y aquí, doctor, esa transparencia va para ti. Insisto, fibra, fibra, fibra. La fibra, la dieta mexicana no comemos fibra. ¿Cuántos de aquí comen más de una verdura al día? ¿Cuántas verduras comes, doctor? Generalmente dos por la mañana y dos por la noche. ¿Cuáles? Ahora vamos a analizar tu dieta y luego la del doctor, que también come fibra. Zanahoria, calabaza y chayote. Zanahoria, calabaza y chayote, los tres son buenas fuentes de fibra. Tres servidas de fibra al día tienes. ¿En el desayuno comes todo eso? ¿Como conejo? No, no. Está bien, pero normalmente te quedas corto. ¿Cuánta fruta comes? También estás bien. ¿Tú, doctor? Yo espinacas todas las mañanas. ¿Como Popeye? Más o menos. ¿Y luego? En las tardes, pues, como fruta. ¿Fruta? ¿Cuál? El plátano. Que no tiene tanto contenido de fibra, a menos que te comas la cáscara, que no se lo recomiendo. Pero es que hay que explicarles a los pacientes, te lo preguntan, tienes que saber de todo. Sobre todo la ventaja de las verduras y las frutas son carbohidratos de bajo contenido calórico cargados de fibra, que son muy buenos para dar saciedad y dar ayuda a la motilidad intestinal, ¿de acuerdo? ¿Qué más, doctora? ¿Te quedó claro por qué es importante la fibra? Sí. ¿Cuánta fibra comes tú al día? Yo creo que un montón. Yo creo que un montón. Eso me lo puede contestar un estudiante de yoga. No, esos son hasta más específicos y bravos para meterse con la medicina, que es un montón. Para empezar, tomo auxilio y planta. Ok, estás tomando un suplemento de fibra. Y hago el licuado.
licuado de fruta, que es un básico, 5 frutas. 5 frutas? O sea, ¿cuánto azúcar es eso? Sí, pero sí, casi es muy desayuno. Pues aguas con esa cantidad de azúcar. Sí. Aguas con esa cantidad de azúcar, pongan atención a la nutrición, los doctores no nos valen la nutrición. Y vean nada más la tragedia que tenemos. ¿Cuál es el pruebo problema que tiene el país en epidemiología? Obesidad. La obesidad. 5 frutas es un chorro. Pero no como hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde, desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Perfecto, doctora, cuando tengas enfermedades de obesidad te voy a poner. O sea, tus hábitos gastrointestinales digestivos son nefastos. Pues ¿cómo? ¿Quién más come fibra suficiente? Pues sí, doctora, ¿cuánta fibra? ¿Con cáscara? Ajá. Ok. Ahora de la comida, verduras, zanahoria, chayote, calabaza. Traten de incluir 3 verduras al día y 1 o 2 frutas. ¿De acuerdo? Más lo demás que tenga fibra. Digo, los frijoles tienen fibra, por ejemplo. ¿A quién no le gustan los frijoles? Oaxaca, el sol, con los frijoles. ¿No te gustan los frijoles? Y en Puebla, doctora, se todo le ponen frijoles en Puebla. ¿No? Casi todo. Pero la comida poblana es muy rica, pero viene acompañada de frijoles parejitamente, ¿no? Pero esos son buenos puntos, es que hay que aprender. En medicina casi nadie lleva nada de nutrición. Nosotros porque somos gastroenterólogos, pero los demás. Y por eso es que todo ha surgido, todos los nutriólogos que recetan medicamentos. ¿Cuántos conocen a nutriólogos que recetan medicamentos? Ellos no llevan fármaco. Eso está fatal. Un nutriólogo que te venda sus propios productos, en primer lugar el paciente ya le vieron la cara. ¿Están de acuerdo? Todo eso tiene que estar listo porque son médicos, tienen que defender la salud de todos los pacientes.